Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ya estamos iniciando nuestra tan informativa de esta jornada, una jornada calurosa. De nuevo en Concepción, ya estamos listos para presentarles las principales novedades de esta jornada. Información del ámbito policial, el caso de la detención de un supuesto microtraficante de drogas, específicamente crack, que vendía en el barrio Inmaculada. En Concepción, la policía y el Ministerio Público están trabajando muy de cerca e interviniendo en varias situaciones con allanamientos y detenciones de personas y, por supuesto, la incautación de droga en Concepción, un tema preocupante. Vamos a tener los detalles acerca de este tema en el primer bloque del noticiero regional del día de hoy. Vamos a títulos de otros temas locales que incluimos en nuestro espacio informativo. Recta final con miras a las elecciones generales de este mes de abril. Hoy conversamos con Arturo Urbieta, candidato a gobernador de la ANR. Y también vamos a tener información acerca del sistema de seguridad que está preparando la Policía Nacional para esa fecha. Están realizando verificación de la situación de adultos mayores beneficiados con la pensión del Estado. Es una empresa tercerizada contratada por el Ministerio de Hacienda. ¿Qué es la Casa de Justicia que funciona en Concepción? Vamos a conocer acerca de los servicios que brinda esta entidad aquí en nuestra ciudad. El departamento de Concepción tiene 28 locales de votación en todos los distritos. La policía está preparando un sistema de seguridad, la cobertura habitual que realiza para este tipo de situaciones. Nosotros estamos realizando ya el plan de operaciones en relación a la cobertura de los locales de votación que se va a realizar durante las elecciones generales. Específicamente tenemos 12 distritos electorales en el departamento, asimismo 20 localidades y 28 locales de votación en todo el departamento. Se está realizando la cobertura o se va a realizar la cobertura del 100% del personal, va a estar acuartelado durante esa fecha y también para el buen desarrollo o desenvolvimiento de las elecciones generales. Para este tipo de coberturas, la policía también hace un encuentro de capacitación, de recomendaciones al personal. Sí, nosotros antes de las elecciones tenemos reuniones con los jefes de las dependencias, los que van a estar jefes de servicio. Se les imparte las instrucciones necesarias y también los delitos electorales y las faltas que se pueden suscitar durante las elecciones a fin de tomar las previdencias necesarias. El tema de la veda electoral también se va a tener en cuenta, ¿no? Así mismo, durante las elecciones generales se va a tener en cuenta, ya que es general, ¿verdad? No es de cada partido político. 24 observadores de la Unión Europea están diseminados por el país. Dos de ellos están por Concepción y hemos conversado con los mismos. Ellos están acompañando el proceso eleccionario. Consiste sobre todo en recorrer el país, a ver la administración electoral, la campaña electoral, los medios también, y para tener una imagen clara de las elecciones y de cómo se hacen las elecciones aquí en Paraguay. Y por eso tenemos 24 observadores de largo plazo en todo el país, cubriendo los departamentos, y nosotros estamos cubriendo justamente Concepción, Amambay y Alto Paraguay también. Estamos muy, muy contentos aquí en Concepción, con todo el mundo está colaborando con nosotros, dándonos las informaciones que necesitamos, y no hay ningún problema. Con nuestro trabajo le facilita mucho la gente aquí. Tenemos también un chofer local y un vehículo, y estamos
viajando un poco por los distritos también a ver los preparativos para esas elecciones el 22 de abril. El día de las elecciones vamos a tener también los observadores de corto plazo. Vamos a visitar centros de votación. Tenemos nuestra metodología para observar el proceso electoral. Y después de las elecciones, el día siguiente, nuestro equipo central, que está en Asunción, va a preparar un informe preliminar. Y unos dos meses después van a proporcionar un informe final. ¿Y tendrán ahí recomendaciones para cómo mejorar o si alguna cosa puede mejorar en el proceso también? Hay recomendaciones. Etapa final de las elecciones generales de este año. Hoy conversamos con el candidato a la gobernación por la ANR, el doctor Arturo Urbieta. Contento realmente por la buena receptividad que estamos teniendo en el departamento de Concepción y principalmente acá en la ciudad de Concepción. Estamos haciendo caminatas, visitas dirigidas. Le agradezco muchísimo a los concesioneros que me están abriendo sus puertas, su corazón, su brazo, su casa. Estoy llegando y hay una esperanza tremenda hacia nuestra persona, que jamás yo lo voy a defraudar a esa gente que están creyendo hacia nuestro proyecto, a la lista 1, a Marito, por sobre todas las cosas, a Arturo Urbieta, gobernador, y si Dios quiere queremos llevar 2 diputados por el departamento de Concepción, mayoría en la Junta Departamental. Le agradezco muchísimo por todos los lados, en las reuniones, en la visita dirigida, en la visita casa por casa que estamos haciendo. La visita casa por casa, nosotros no solamente estamos llegando a la Casa de Colorado, sino que estamos visitando a toda la gente sin distinción de bandería política. Le agradezco muchísimo a toda la gente de otros partidos que tiene esperanza hacia nuestra persona. Le conocen ya a Arturo Urbieta. Muchas cosas se dijo por Arturo, que supuestamente va a llevar toda la gobernación a la ciudad de Horqueta. Pero sin embargo, Arturo Urbieta es el que viene a Concepción y el que está viviendo ya acá y está caminando por la ciudad de Concepción. Le agradezco mucho a los hermanos concesioneros que me están adoptando prácticamente. Nosotros siempre hemos respetado a las personas, a las instituciones y en el marco de la ley hemos actuado. Y bueno, y eso lo queremos hacer ahora siendo gobernador del primer departamento. Antes luchaba para mi querida ciudad, procuré bastante para mi gente, sin distinción de bandería política porque en su momento era intendente y tenía que pedir para Horqueta, pero hoy día vamos a pedir y vamos a luchar. Mi proyecto mayor va a ser que el poder del departamento de Concepción tiene que llegar unido a Asunción, junto a Marito por sobre todas las cosas. Daiko Aishenashelashe diputado. Yo, gobernador Arturo Urbieta, voy a pelear para estar bien todos los días con mi diputado para que podamos ser más escuchados en la República del Paraguay y para que eso se pueda reflejar en el departamento de Concepción. Vamos a esta información del ámbito policial. Cae un microtraficante de drogas. La policía, con el Ministerio Público, realizó un allanamiento y detuvo a una persona. En la noche del miércoles 4 de abril se realizó un allanamiento de vivienda en prosecución a investigación sobre la violación a la ley 1340, detención de persona e incautación de crack y marihuana, además de la incautación de armas de fuego y motocicleta. El procedimiento tuvo lugar en el barrio Inmaculada de Concepción, encabezado por el agente fiscal antinarcóticos de Concepción, abogado Celso Morales. Entre las evidencias incautadas, se puede mencionar la cantidad de 30 dosis de supuesta cocaína tipo crack, con un peso total de 6 gramos, 5.8 gramos de supuesta marihuana, un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con 9 cartuchos sin percutir, un arma de fuego tipo aire comprimido, un arma blanca de fabricación casera, una motocicleta de la marca Star color negro, otra motocicleta de la marca Kenton color negro. Los intervinientes pudieron detener a Julio César Ramírez con antecedentes penales por tentativa de hurto agravado en el año 2011, robo agravado en el año 2013, hurto en el año 2013 y por último robo agravado en el año 2017, con medidas alternativas a la prisión. De esta manera, los agentes antinarcóticos sacan de circulación a un microtraficante con varios antecedentes penales
El trabajo de la Unidad Fiscal Antinarcótico se centra en los últimos meses en los barrios periféricos de Concepción, tratando de desalentar la comercialización de estupefacientes. Vamos a esta información del ámbito de la salud. Aumentan los casos sospechosos de dengue y la confirmación de la enfermedad aquí en Concepción. Incluso hay una persona con dengue hemorrágico que está internada en el Hospital Regional de Concepción. Y la mayoría de los casos que estamos atendiendo, más o menos el 50%, están siendo por cuadros febriles, cuadro febril agudo. Cuando nosotros recibimos un paciente que tiene un síndrome febril agudo y acompañado con otros síntomas que sean cefalea, dolores articulares, dolores musculares, entonces nosotros catalogamos eso como una sospecha de dengue. Hacemos la notificación obligatoria y solicitamos el análisis correspondientes al paciente en el hospital regional, ¿verdad? Ya hacemos la solicitud del análisis y con él damos nuestra notificación obligatoria, ¿verdad? En el tercer día que el paciente presenta su fiebre, se tiene que realizar el laboratorio. Vuelve para su seguimiento, se le da tratamiento vía oral con paracetamol, tomar muchos líquidos, el reposo bajo mosquitero, ¿verdad? Y volver entonces para su control. Si nosotros tenemos un paciente con signos de alarma, que ya sean sangrado, ¿verdad? O bien dificultad para respirar u otros síntomas graves, entonces nosotros lo remitimos al Hospital Regional de Concepción, previa comunicación con el médico de la urgencia. ¿Hay un caso de dengue justamente hemorrágico aquí en este barrio? Sí, tenemos un caso de un dengue hemorrágico, un dengue grave que está actualmente en la terapia intensiva. Nosotros ayer hicimos la visita correspondiente a los familiares. El señor, o sea, el papá también está con dengue, posiblemente él fue el que trajo de otro lado, ¿verdad? El virus. Y este fin de semana, en horario en que nosotros no estamos trabajando, ¿verdad? Ellos acudieron al hospital regional, la paciente se llegó a complicar, está actualmente internada en el hospital regional. ¿Podemos tener más datos de esta paciente, doctora, con dengue hemorrágico? Sí, es una paciente de aproximadamente 25 años que comenzó su cuadro de fiebre el sábado. Vamos a la pausa. En el próximo bloque vamos a tener información acerca de la pensión para adultos mayores por parte del Estado. Enviados del Ministerio de Hacienda están haciendo la verificación de la situación de los beneficiarios de esta pensión y también de quienes están solicitando ser incluidos en la pensión por parte del Estado. Los detalles en el próximo bloque.